Listo. Entonces, para hacer el cristal, quedamos que abrimos aquí la ventana del Maps y nos vamos aquí donde dice Refraction. Le ponemos una palomita. Este sí hay que dejarlo al 100. Aquí en None voy a darle doble clic en Ray Trace. ¿Ok? Y ya está. Ahora, lo que necesito hacer, porque es un exhibidor muy grande, voy a tomar mis dos teléfonos que tenía aquí y presiono Shift, perdón, es Control en esta versión. En las más nuevas sí funciona Shift otra vez. Y puedo presionar Shift y arrastrar. Le voy a poner aquí Copy. Y estos dos que tenía, los toqué un poquito, ¿no? Esta opción es para eso, ¿saben? Con que me dice aquí con que apenas roce el objeto, hasta ahora sí quiso, se seleccionan. Bueno, aquí le voy a poner a este botón derecho, Hide Selection, y en algún momento, bueno, pues podría regresar con mi tecla C, cámara, y ponerle on Hide All, y aquí veo mis telefonitos, y bueno, esto sería cosa de quitarlo, moverlo. Hacerlo más para adelante. ¿Okay? Para usar mi mismo fondo. Pues lo selecciono, botón derecho, Hide Selection. Y me quedo con estos dos. Aquí en esta parte de abajo tengo, si me voy a la parte de acomodar mis ventanitas. Ok, ya no necesito materiales. Aprieto la tecla M. Aquí, si yo tomo este objeto y me voy a la parte de rotar, me dice cuánto lo roté, 90 grados está bien, pero aquí en 30 le voy a poner 0, lo deja como lo tenía, y este también, aquí lo puse menos 80 grados, le pongo 0 también, entonces ya los tengo iguales. Les voy a mover para acomodarlos. Y ahora lo que podría hacer es. Y en la vista, bueno, primero voy a ponerlos donde esté el mueble. Si les estorban este patrón de líneas que tengo atrás, aprietan la tecla G de Grid, retícula, y desaparece. Entonces les voy a colocar aquí. Si quisiera rotarlos 90 grados, ahí están. Recuerden, se rota cada 5 grados con este botón. Es la tecla A de ángulo. Y voy a poner este. Tal vez les podría dejar incluso como los había acomodado originalmente. La tecla E rotada así. Este otro para acá. La W un poquito adelante del otro. Y. Pues siguen quedando como muy pequeños, pero vamos a dejarlo así. Entonces pongo estos aquí. Aquí veo que queden sobre la línea exactamente. Y puedo presionar Shift y copiar este acá. Pero E, la tecla E para rotar. Estos los voy a rotar otra vez 180 grados. Ahí están. W deben de quedar sobre la base. Ok, vamos a buscar acá. Ok, ya moví mi cámara. No importa, aprieto la tecla P. Me muevo aquí. Y aquí sí voy a necesitar tal vez un fondo. Voy a apretar al W para hacer más grande. Aquí podemos hacer varios renders. Vamos a ver, Shift Q, cómo queda esto. Obviamente, si no tenemos un fondo negro, si tenemos un fondo negro atrás, pues la transparencia no me va a mostrar mucho. Ok, vamos a cancelarlo. Y nos faltan varias cosas. Así se ve bien con la opción de Realistic que me da el programa, pero. No es lo que queremos. Alt W. Lo vamos a hacer
más pequeño. Y voy a irme aquí en Extended. Recuerden que de aquí usamos una geometría muy útil que es LX. Este se hace como si fuera un plano. No tengo control sobre este grosor ni sobre este grosor, solo de este punto a este en diagonal. Para mí, aquí está bien, lo suelto, muevo el cursor hacia la pantalla, le da la altura, doy un clic. Siguiente, que es de arriba hacia abajo, es el grosor de la pared. En realidad no me importa qué tan gruesa sea. Sigo aquí en mi vista de perspectiva, aprieto la tecla M, selecciono otro material. Y ustedes pueden encontrar materiales mucho mejores que estos. Le doy clic en este botón, doble clic en Bitmap. Y aquí me quiero ir a el historial que tenía, por ejemplo, aquí en documentos, 3D Max, escenas, y tengo imágenes. Entonces tengo algunas cargadas aquí. Ustedes busquen unas mejor que estas. Voy a usar esta de concreto. La voy a jalar aquí. Le doy clic en este botón. Está muy grande. Recuerden que entre más grande es este valor, hace más chiquita la textura. Vamos a ponerle aquí tal vez 8. Es muy grande. Vamos a ponerle 3. Se nota. Vamos a ponerle 2. Ok, ahí no se nota tanto el patrón. Y me está faltando... recuerden que este objeto tiene exactamente 90 grados en las orillas. Vamos a poner un modificador. Aprieto la tecla M hasta que aparece Mesh Smooth. Ahí está, le damos Enter. Lo va a convertir en un objeto orgánico, es decir, formado por curvas, pero voy a cambiar el método de subdivisión. De Nerves lo voy a cambiar a Classic. Aquí en iteraciones le voy a poner unas 3 iteraciones. Muevo este scroll negro hacia abajo y aquí donde dice Strength voy a bajar el valor para que este objeto siga apareciendo el objeto que tenía al principio, pero tiene una diferencia, ya tiene aquí este pequeño ángulo. Voy a ponerle .1 y si presiono Shift Q, veamos la diferencia. Obviamente no es el encuadre que quiero, pero Shift Q, quiero mostrarles. Este efecto que tengo aquí, este corte en la orilla. Ok, bueno, pues ahí se va a ver mejor. Pueden hacer de este varios encuadres. Voy a cancelar. Por ejemplo, pues quisiera uno a lo mejor por aquí. Con esta herramienta tienen un mayor control sobre el zoom y con esta tienen un mayor control sobre el paneo. Se aprietan al W. Les hagan unos 3 renders del mismo, pero en diferente ángulo. Pueden ser unos desde este lado, pueden ser unos... Pues así no me dice mucho qué es, pero a veces salen cosas interesantes. Y cuando terminen, le dan clic aquí en guardar la imagen. Sería como muy original, ¿no? Porque ¿quién le podría tomar una foto exactamente desde arriba? Esas cosas solamente las podemos hacer a veces, bueno, con mucho ingenio o también con la parte de los modelados en 3D. Aquí está. Justo ese corte que hicimos, pues es el que nos permite ver como estos detalles. Si esto no estuviera plano completamente, pues se verían... Podrían verse cosas más interesantes, pero aquí vemos, por ejemplo, el corte del el cristal y, bueno, sigue bajando. Ok, lo voy a cancelar. Igual este de acá. Pero bueno, así al menos no se veía tan raro, aunque no sé exactamente de qué se trata.
Si seleccionas un objeto, la rotación con esta herramienta, Orbit, a mí me gusta más esa que esta de aquí, también hace lo mismo, pero con esta igual tienes como un mayor control. Entonces, puedes hacer renders así, y estamos enterrados en el piso. Nos acercamos. Es decir, que pues, se note lo que hicimos de modelado. ¿Ok? Uno desde adentro a través del... Podemos ver uno los de arriba tal vez bien. Incluso podríamos rotarlos. Eso pues ya cada uno decide cómo lo quiere hacer. ¿Ok? Van a ser 4 renders de esto. Y pues me los mandan también. Entonces, ¿qué es lo que se va a entregar? Se van a entregar los ejercicios de modelado, el Tetris, el mueble y la televisión. Se va a entregar el celular. Pues ya está integrado aquí, entonces este sería el otro. El celular metido dentro de un exhibidor. La otra cosa que pueden hacer es buscar en internet. Busquen exhibidores o busquen stands, incluso para celulares. Y busquen algún modelo y traten de hacerlo igual, pero cámbienle alguna cosa para que no sea exactamente el mismo que ya teníamos. Si ponen otra imagen aquí de fondo, podría verse mejor. Vamos a dejar que termine este. Ya casi termina. Y le damos acá en el disquete. Entonces me voy al escritorio. Ya tiene aquí mi carpeta. Entonces, le vamos a poner apellido, nombre, celular. Bueno, pues este podría ser el stand. -1.jpg. Formato JPG. Salvar. Este en 100, okay. Y bueno, ahí pues todavía no se ha terminado, pero no importa. Okay, lo cancelo aquí, cancelo este, busco otro render que me parezca interesante. Con este, recuerden, tienen mayor control del zoom. Y de este aquí para la parte de rotar, puedo dejar otro simplemente así, a ver cómo sale. Espero que se haga más rápido que los otros. Sí, se hace mucho más rápido porque no tiene que calcular todo el cristal, que es normalmente donde estos programas se tardan más. Sí, acá este lo guardaríamos como es este el stand 1, pues este sería el 2, formato JPG, save, ok. Ya casi lo terminaba, es justamente esto, ¿no? Aunque está exactamente sobre la superficie, pero pues lo está reflejando y lo está refractando. Y bueno, dejamos que se termine y hacemos otros 2 más. Eso ya lo hace rápido. Ok, voy a reemplazar este. Listo, salvar imagen. Es este de acá, salvar. Sí, lo quiero reemplazar. Ok, bueno, pues dejo de grabar.